Sin esperar a los resultados definitivos, Benjamin Netanyahu ya ha iniciado las maniobras para formar una coalición ultraconservadora en Israel. Los sondeos a pie de urna de momento dan un empate técnico entre la derecha del Likud y el centro-izquierda de campo sionista, con el mismo número de escaños o uno de diferencia en favor de Netanyahu. El actual primer ministro, en principio, parece tener más posibilidades de atraer socios a una coalición. Estoy orgulloso del pueblo de Israel, decía anoche, que en este momento de la verdad ha sido capaz de distinguir entre lo esencial y lo superficial, y ha sido capaz de aferrarse a las cosas que son importantes para nosotros: seguridad eficaz, economía responsable y la protección social que vamos a conseguir. Pero el líder del campo sionista, Isaac Herzog, incluso con la aritmética en contra, no tira la toalla y no renuncia a intentar formar su propia coalición si los resultados finales confirman el empate. En todo caso, lo que parece claro es que tanto Netanyahu como Herzog descartan la idea de un ejecutivo de unidad apuntado por el presidente israelí Reuven Rivlin. Tengo que decir algo muy importante, y es que jamás habríamos llegado hasta aquí si no es por la espléndida y valiente unión entre Livni y yo mismo. Estos resultados nos permitirán regresar al poder, pero esperemos a los resultados finales, decía. Así pues, suspense total en estas reñidas elecciones en Israel, aunque la gran sorpresa no la han dado ni Netanyahu ni Herzog, sino la coalición de partidos árabes israelíes, Lista Conjunta, que se convierte en la tercera fuerza política.